victorious. Hallelujah. Your body become any instrument of evil to serve sin. Instead, give yourself completely to God. For you were dead, but now you are, you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Amen. Well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Of course not. Again, don't you realize that you become the slaves of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God. It's your choice. Which leads to righteous living. Thank God, once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given you. Now you are free from your slavery to sin, and you have become slaves to righteous living. Because of the weakness of your human nature, I am using the illustration of slavery to help you understand all this previously. You let yourselves be slaves to impurity and lawlessness, which led ever deeper into sin. Now you must give yourself to be slaves to righteousness, living so that you will become holy. Living so that you will become holy. When you were slaves to sin, you were free from the obligation to do right. And what was the result? You are now ashamed of the things you used to do. Yes. Things that end in eternal doom. But now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Now you do those things that lead to holiness and result to eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. We are slaves of God, but we graduate at some point as friends of God. Hallelujah. And when you get to become a friend of God, you have reached stability in Christ. Hallelujah. Oh, yes, Lord. I praise you, Lord. Worship you. Love you. Moses, you are whole. You are whole. You have covered all my sins. My fear is crippling. You are true. Even in my wandering, you are joy. You're the reason that I sing. You are life. In your death has lost its sting. To you, Lord.
we die for him? Why can't we lay our lives out for him like he did on that cross? Why can't we do that for him? There's people out there sacrificing their lives so they can know him, so they can know how beautiful Jesus is and they can accept him in their lives. Why can't we do the same thing? We need to do the same thing. Everybody, wake up, wake up. God is coming. He's coming back. He's telling me he's coming back. He's coming back for everybody. We got to put ourselves back into shape. We got to get ready. We got to get ready to get married to God. He's coming for his church. Let's all help each other out. You see somebody fall, pick them up, please. God is telling us to wake up. Wake up. Help one another. Stop criticizing one another because somebody has a piercing, because somebody has colored hair. Don't criticize somebody because they grew up in the old church or because they're now going into a new church. Don't criticize people. Don't do that. Instead, open your arms. If there's somebody who's out there and they're gay, don't reject them. What's your problem? You're no better than that person. The only reason that God accepts you and doesn't accept that person is because you have Jesus in your life. We all have sinned in our lives. And I know we've all struggled. So don't look at the other person thinking that you're any better than them. Nobody is better than anybody else. The only person who came here and was perfect and did everything right was Jesus himself. And he put everything on the line for us. So let's all open our hearts to Jesus today. He is amazing. There is nobody and nothing that can replace what Jesus has done for me, has done for all of us. And if you're out there and you haven't gotten saved and you want to get saved, come right here. Jesus is calling you. Jesus has been waiting for you. Jesus loves you. There's nothing that God can't do for you. There is nothing, nothing at all that God cannot do for you. God will put everything on the line to do something for you. Do the same for him. Don't be afraid. We all are crumbled with fear. Fear that God doesn't listen to us. Fear that that somebody's going to reject us. We always are discouraged with fear. I'm not perfect, and this has been my problem. I'm scared of people. I've been really, really scared of people because people have done me so much harm, but I'm not going to dislove them. I'm going to love everybody the same. Jesus loved the sinners. We need to love the sinners as well. Jesus loved the religious people, although he knew they were wrong. We are not called to go to church to be religious. We are not called to look a certain way. We are called to open our hearts to Jesus and open our hearts to other people who are in need. You see somebody in need, help them out. You know, you get that feeling in your heart like you need to do something. That's Jesus, that's God telling you, listen, I'm telling you to do this. We need to listen to that voice. We need to listen to it. I don't want to regret anything in life. I don't want to go to heaven and then God tell me, you know, you don't have anybody behind you. You don't have anybody that you preached to, that you talked to, that you gave your heart to, that you fed. I was calling you that day when you felt like your chest was pounding. I was the one who was calling you to tell that person, Jesus loves you, you know, you could come into my church, I'll feed you, I have some food at home, I'll give it to you, Tupperware, let me know if you're ever hungry, here's my number. That was God. If there was a person out there you knew who was going to commit suicide because they were going through something, go right away and talk to that person. Let them know the beauty and the wonders of God. You don't want to end up disappointing God when you go to heaven. You want to go to heaven and God has a big smile on his face because you brought other people with you. You don't want to go to heaven alone.
You don't want God to be disappointed that you didn't bring anybody. That is one of the worst things that you could do. Thank you, Lord. And you don't want to deny God in front of people. If somebody asks you, do you believe in God? Oh, that's stupid, blah, blah, blah. Go ahead and say, no, it's not stupid. You know, you could believe what you want, but honestly, God has done marvelous things in my life. God's amazing. They keep on, they just walk away. At least you talk to them about God. That God smiles. I mean, he's disappointed and sad that person didn't listen, but he will still work in that person's life. As long as you planted the seed, you will be fine. Everything will be fine. You planted that seed, and who knows, God works in mysterious ways. He'll probably use another person that was in their family that was like an atheist, and that person will come to them and talk about God. They will be in their same shoes. So at least you planted that seed. That's what's really important. Try. God tells you to do something, don't deny him. Don't deny him. Go and try. There's nothing impossible. ¿Cuándo será el día que pasemos todo un servicio solamente alabando al Señor? ¿Cuándo va a venir el día que no necesitamos mensaje, no necesitamos palabras, sino que lleguemos aquí un día y solamente nos volvamos locos alabando al Salvador? Gracias, Señor. En este mismo ambiente yo voy a pedirle a Julie, a Johnny y a sus testigos. Esa es la forma que Dios nos moldea. Amén. Nosotros necesitamos la corrección como cada bebé que está criando, que estamos criando, necesita la corrección, necesita que pueden crecer derecho. Una vez yo estaba en el carro con mi hijo menor y
Cristo, porque acuérdate que el enemigo no te va a atacar físicamente, pero te va a lanzar. Mira, el Señor te salva de tus pecados. Pero Satanás y los demonios. Y los demonios siempre van a tratar de recordarte. Y van a tratar de acusarte. Y van a tratar de aplastarte. Ahí que nosotros tenemos que estar con la palabra, así, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y se la va a dar pecado. Y lo echa a lo profundo de verdad. Y se olvida de esto. ¿Por qué tenemos que permitir que Satanás venga a estrujarnos algo? Un pasado que ya Dios se olvidó. Me indigna. A la palabra indignarme cuando me molesto. Que cogen al pueblo de Dios y me lo maltratan. Gracias a Dios, yo soy celoso y tengo carácter. No estoy molesto, yo soy un joven. No hablo, no veo en mi rostro. Ellos me conocen. Yo no me tapo. Como yo soy en mi casa, yo soy en la iglesia. Cuando yo comencé la obra en Hartford, yo me sabía bajar del altar y coger a mis dos hijos. Estaban cuenta de mí. Cuenta de mí, por favor. Estaban mis hijos. Era el directo de la iglesia, de la casa. Amén. Como yo puedo hacer espiritualmente mis hijos. Es una promesa de Dios antes de que nosotros pasáramos. Dios nos ha tenido los hijos varón, contraído y rubito. Y míralo ahí. Dios nos habló antes de casarnos y Dios me lo dio. Amén. Y el segundo que lo cogió en las manos, después del doctor, para la gloria de Dios, fue su papá. ¡Santo! Parte del proceso que tenemos que pasar. Una persona ungida está dispuesta a pasar el proceso. ¡Santo! Una persona ungida, no importa que hoy tú no tengas nada que comer, porque tú sabes que tu Redentor vive y Él va a seguir supliendo todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas y gloria. Sabía, pastor, bajarme del altar a un chiquito y meterle dos buenas nalgas y sentarlo en la silla. Y si tengo que hacerlo, lo hago sin pena, ya lo saben. Con respeto y con amor, porque yo tampoco cruzo la línea de ellos. Como padre, ellos tienen un límite, ellos tienen una privacidad que yo tengo que respetársela. Si yo creo que mis hijos me respeten, yo tengo que también aprender a respetarlo. ¡Santo! Venía una hermana de iglesia, me abría los ojos, ¿sí? ¿Y? ¿Qué pasó? No me voy a tapar del lado de una corbata, del lado de un gabán, como yo soy en mi casa, soy en la iglesia. Yo no soy de doble cara. El brasileño lo dice de dos fases, de dos caras. Tu face, dos fases, tu face. ¿Entendió? Porque lo que pasa es que Dios, como usted dijo, pastor, Dios está buscando gente. No están solamente pastores, evangelistas, gente verticales. Gente que no negocien lo que Dios le ha dado. Hay personas que vienen a veces a los altares y comienzan a coger y comienzan a hacer show y se metió Dios. Y mira, me muestra Dios que vive una legión de demonios. Es que el día que tengo un predicador de eso, yo lo voy a adelantar rapidito. Yo me lo recomiendo. Eso es bien. Porque ya no se puede. Eso es algo incorrecto. ¿Tú crees que con la unción que hay en este lugar, un demonio se va a meter por ahí? Si se mete, va a tener problemas. Ay, sacuta, lema, carta, la maná. Va a tener problemas. Porque cuando la iglesia es una iglesia comprometida con el Señor, que vive llena del Espíritu Santo, oye, lo va a desmascarar y lo va a lanzar fuera del cuerpo de cualquier cuerpo que sea. Si el Señor nos despojó, dice la palabra, nosotros lo despojamos juntamente con él. Jesús lo venció en la cruz del Calvario a Satanás. Amén. Entonces, si yo vencí, Cristo venció, dice que nosotros también venceremos con él. Bueno, como yo no conozco a Satanás. Yo digo que Satanás quiere pelear conmigo, que se meta con el mío. Con el grande de Israel. Yo no sé si lo voy a reprender en el nombre de Jesús. Pero yo no tengo que pelear con los demonios. Los demonios se tienen que someter a la unción. Oye, y no estoy hablando solamente del líder. Un nene que ore, que acure de 7, 8 años. Oye, cuando son llenos de la unción del Espíritu Santo, los demonios los respetan. Sí. Es la historia. Esteban, nosotros nos mudamos de Puerto Rico. Amado sea el Señor. Los primeros días fueron fatales y Dios me lo dijo. Yo sabía que no venía por un lugar fácil. Los primeros 5 meses fueron, eso fue un infierno que vivía aquí en este, no aquí en Hollywood, donde estaba quedando. Quería que mintiera en el West Bengal para que mi esposa cogiera apartamento. La
mentira nos separa de Dios, siempre puede estar dando una mentira. ¿Qué día quisieran todas esas cosas que hace uno, hace la gente cuando no tienen temor del Señor y vienen de Puerto Rico y quieren buscar la forma de cómo buscar la ayuda? Y es que jamás, jamás mentiré en el gobierno, porque Dios me trajo y Dios me va a sostener. Regalamos todo en nuestra casa. Master of Christian License for too many years. No le entendí a los 24 más que compro los chubos de las buenas, porque necesitaba el dinero. Viene con $1,500. Cinco muchachos me dijeron: tú eres loco. Dios me dijo que es mi tiempo y salí. Entregué el ministerio a los olímpicos de Puerto Rico. Me olvidé de Puerto Rico, porque la estuve peleando. Entonces, estaba, como decía, como siempre en portugués, tenía muchas saudades, tenía, me hacía falta Puerto Rico. Tenía mucho, ¿cómo no sé la palabra correcta? Tenía, extrañaba mucho Puerto Rico. Decía, Señor, yo me quiero ir, Señor, ya no puedo, porque yo nunca había tenido una lucha espiritual tan grande en mi vida desde que nosotros pisamos en un inglés. No sé cómo es tu lucha espiritual, pero esto era guión de brujo, de hechicero. Y todavía hay una bendición que está jugando de entrar. No, nuestra área de porque la iglesia se ha acostumbrado al brinco y el salto. La iglesia se ha acostumbrado a venir al culto, canté corito. Ay, porque no soy otro que tenemos ahora. Solamente vengo a la iglesia entretenerme. Levanto mis manos, adoro a Dios y se acabó y me fui para casa. Di los diez y los ofrendas y le cumplí al Señor. Pero Dios está demandando más de nosotros. Está demandando consagración, esfuerzo, compromiso. No compromiso, como dije, porque quiero que el líder me vea. No, es que yo quiero agradar al Señor. Yo quiero establecer el reino de Dios y su justicia. Yo quiero proclamar las buenas nuevas del reino del Señor. Yo quiero ganarme almas para el Señor. Yo no quiero sobresalir para nada. Entonces, en esa ocasión, cuando estábamos en el primer apartamento, vine desde pequeño, él oraba por las personas y hacía y se iba la gente se va. Y él le gustaba orar y cogía, yo tengo una Bill Thompson, ya la tengo. Y él la pegaba, esas cosas son pesaditas grandes. Y tú la veías como ese muchacho levantaba la Biblia y empezaba a predicar. Un momento dado empezó a levantarse todas las noches. Fueron como dos o tres semanas. Yo culpado, tanto cinco muchachos, tenía que trabajar, tenía que suplir la casa, porque yo le hice una cosa, dice la Biblia que nosotros tenemos que suplirle primero a los de nuestra casa, porque si no le suplimos a los de nuestra casa, somos peor que un pico, estamos negando la fe. Yo no negocio el tiempo de mis hijos con la familia, con la iglesia. El tiempo de mi familia es sagrado. Yo no lo negocio jamás y no lo voy a negociar. Y ese día se levantaba el punto de los nenes conmigo. Se levantaba, empezaba a gritar y me señalaba una esquina donde nosotros dormíamos. Y decía, ¿pero qué está pasando? Pero yo sé que no estoy orando como tenía que orar, porque trabajaba de día, trabajaba de noche, cinco muchachos, tenía que echarlos hacia adelante, tenía que velar los más grandecitos, porque ya estaban a la edad de 11, 12 años, 13 años por ahí, 10 años, tenía que estar mirándolos en la calle con sus amiguitos, esperando a que no se nos fueran a desviar. Mucha atención, muchas cosas, que la gente se cree que ser pastor o ser un cristiano, esto es chuparnos un bombón. Si hay que pise candy, prima, buen man, es que rico. Dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo vencido el mundo. Pero hay una diferencia, como dije anteriormente, cuando tú eres marcado con la unción del Espíritu Santo, no hay nada que te haga retroceder. En una ocasión tuve que llamar a mi suegra, está con nosotros hoy en mi casa. Un marido está muy todo triste de salud, el esposo está, ahora por él, está, el ha ido un stroke en Puerto Rico, está paralizado de este lado. Pero Dios me había usado el año pasado que mi suegra vino, el año pasado. Y le dijo, es Rosa, dice el Señor, te traigo aquí nuevamente a quedarte, pero no como tú piensas. Pero él me preguntó cómo empezaba a comer. ¿Entiendes? Triste, pero tuvo que permitir una esposa para traerla con su esposo. Y cuando tenemos en nuestro hogar, tenemos su cuarto, tenemos que hacer todas las cosas. Fue
nos esforzamos para tenernos bien. Y una vez ya estaba ya cansado, después que yo la llamé un día, le dije, espérate, Esteban, espérate. Tengo que madrugar a trabajar. Esta lucha es terrible. Y empecé a orar, me metí en ayunación, pues estamos orando. Y quizás algo insignificante, iglesia, pero en un espiritual es muy delicado. Tenga cuidado de lo que tú compres los caseros por ahí. Mi mamá me había regalado un espejo. Y yo veía algo jalando. No que estoy viendo demonios donde quiera, no, yo no tengo que ver demonios. Y cosa que Dios dice, Señor, tú tienes que mostrarme, algo está pasando. Pero un día se levanta el niño y dice, bien desesperado. Digo, Esteban, yo ni te caso. Para definirte. Y tú eres un burrito y tú vas a perder esa malicia. Te lo digo delante del Señor, iglesia, cuando ese muchacho lo que se va a arrepentir, lo que yo le dije, esa es lo que había en ese lugar que lo atormentaba. Más nunca volvió a manifestarse. Porque él es un ungido, él es un apasado, él es un llamado del Señor. Y déjame decir una cosa, cuando nuestros hijos son llamados y son agentes de cambio, es cuando el enemigo lo va a atacar más. Cuando tú ves a un niño cogiendo mucho por ahí, es porque son llamados. Cuando tú ves a un niño que da mucho dolor de cabeza, mira, hija, o hijo, perdóname, hermano, hermana, vélelo por el Señor, porque cuídalo, porque es un escogido del Señor. Santo. El enemigo quiere sacarnos del camino. El enemigo quiere desviarnos. Estamos a trabajar, escuchar. Ese día que es un tremendo. Pero sigue trabajando. Me consagré, primera iglesia que me consagré por afroamericana. Bueno, mi inglés no estaba tan bueno, todavía no está bueno. Para que pueda hablar un poquito más ahora. Para poder entender. Ay, un poquito más. Y tuvimos unos meses ahí, entonces nos fuimos con un pastor ahí en mano, en Hartford, pues Hartford. Y ahí, porque yo, cuando yo veo que yo choco con él espiritualmente, yo veo que hay algo, yo me retiro. Porque yo no voy a dar mi testimonio por hablar palabras y tirarme enemistades. Dios, mi tiempo llegó, te bendigo en el nombre de Jesús, me voy y contigo. Si me necesitas, sigo aquí, 30 sitios, estoy para ayudarte. Ay, Dios, no estaba tú aquí, una iglesia aquí, Julio, Emanuel, por un tiempo, 5 años, sentado. 5 años sin poder hacer nada. Por motivo de un ministerio evangélico. Sí, gracias a Dios, ahí fue que Dios me empezó a abrir la puerta con los brasileños. Decía, pastor, lo siento, pero el ministerio que te pide yo no me voy a parar. Pero soy desobediente, pero yo no voy a negociar lo que Dios me dio. Yo vine aquí para establecer algo que Dios me dio. Y Dios comenzó a abrir la puerta con los brasileños, comenzamos a ministrar la iglesia brasileña. Sin hablar portugués. Lo que hablaba era una jericosa. Un portuñón que yo mismo ni me lo entendía, ni me entendía ellos ni nadie. Pero como cuando uno un agente de unción, la unción como quiera que sea, respalda a uno. Y comenzaba el Señor a moverse en aquel lugar y a hacer cosas grandes como va a hacer en esta tarde, en este lugar, alabado sea el Señor. Oye, en el momento Dios comenzó a abrirme la puerta con los brasileños, comencé a hablar con ellos entrenados y me vacilaban y me reían. Yo decía, no te preocupes, pero enséñame. Pero y después que me enseñaban al palabra, decía, este es gratis, ¿verdad? No, tú no me vas a cobrar. Pero hablaba con ellos. Pero cuando el hombre de Dios reconoce que hay unción en un siervo del Señor, va a honrar a ese hombre, va a entender que ese hombre tiene algo del Señor. Ahí que está la gracia, David. Entonces, para, hay tiempo que tú no tienes que hacer un anonimato para crecer. A ver si le servimos porque queremos sobresalir o porque le amamos. A ver si le servimos por los panos, los peces o porque verdaderamente le amamos. Santo. Yo sigo trabajando. Yo lo que aquí personas que Dios está formando. Mamá, su cucuta está ahí. Tiene la cucuta, está ahí. Que está en un proceso que muchas veces no van a entender. Y va a ser como pastores, a veces nosotros queremos como que tratar en las orejas porque como que nos dan un poquito de dolor de cabeza. Y queremos ser tan pacientes. Y tenemos que hacer porque quien hace la obra en ese lugar no la hace el Espíritu Santo. Amén. Muchos que están conmigo, yo unido con mi comunidad, gente que está en mi iglesia, yo no estoy encima de ellos. Yo no les digo a ellos que tienen que diezmar, ellos diezman, ellos saben que tienen que diezmar. Yo les digo a ellos lo que tienen que dar una ofrenda de pacto, no, ellos ofrendan porque ellos aman a Dios, están agradecidos de lo que Dios ha hecho por ellos.